Muy buenas noches. Bienvenidos a Teoría Omicron Show, un programa más de nuestra revista en streaming. Bienvenidos a Teoría Omicron, Omicronianas y Omicronianos. Este es nuestro número 13. Empezamos esta aventura increíble por los mundos de la ciencia ficción y la fantasía. Hola Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, Cristian, muy contenta de estar aquí contigo, con nuestro invitado y compartir con todos quienes nos están escuchando. Hoy tenemos como invitado al escritor chileno Michel Depp, que es un escritor de ciencia ficción, que nos puedes contar sobre nuestro invitado, Carolina. Sabes que se fue muy interesante buscar sobre quién es Michel, además de todo, ver su obra e investigar su trayectoria. Bueno, quiero contarles que Michel nació en Santiago de Chile el 5 de abril de 1978. Reside en la ciudad de Valparaíso, en Chile. Desde pequeño sintió afición por la lectura y es un dato súper interesante que él ha puesto en algunos sitios. Se comenta que ha sido motivado por su abuela. De profesión informático, fue guitarrista y letrista de la banda chilena La Recoleta. En el año 2009, luego de su paso por la banda, decide abocar toda su energía a la publicación de sus relatos y poesías en los Blogspot, contando con fieles seguidores y una muy buena acogida. En 2012 publica su primer libro, La Montaña de Hierro, con la Maqueta Ediciones. Él mismo tiene una reedición a cargo de Marcelo Novoa en el año 2016, especialmente para plataformas digitales. En 2013 se publica su primer poemario, La Mala Poesía de Saito, bajo la editorial Olga Cartonera. Actualmente está disponible en las plataformas digitales de eBooks y de Amazon. Asimismo, también publicó en México esta misma obra por la Rueda Cartonera Editorial. Este libro forma parte de la biblioteca pública de Yale en Estados Unidos. En 2014, con su cuento Príamo, gana una mención honrosa en el Concurso Internacional de Poesía y Narrativa Cultura en Palabras 2014 en el Instituto Cultural Latinoamericano de Argentina en el género narrativa. En 2014 publica Los Sueños de GNI en Filsa 2014 de la mano de Austro Borea Editores. También fue publicado en Argentina en el 2017 esta obra en una edición limitada en La Termina Editorial de Buenos Aires. En 2017 publica Orbe Dividido con Aurea Ediciones. En el año 2017 lanza su quinta obra, La Maldición Fortia, proyecto que comenzó en formato web en el año 2014, entrando en las aguas del terror como el primer demonario en Chile. En el año 2018 lanza su sexta obra, Orbe Oscuro, segundo número de la saga Orbe, la cual tiene distribución nacional en las librerías chilenas. En el año 2019 lanza Orbe Satir, obra que completa la trilogía Orbe y abre la internacionalización de este autor. Firma contrato con la prestigiosa editorial Tierra Trivium de España para publicar desde el 2019 la trilogía Orbe, dando comienzo a la internacionalización. Es presidente desde el año 2015 de la Corporación Literaria Tinta Negra. Ha sido incluido en varias antologías y tiene los siguientes premios. Premio, primer lugar, North Texas Books Festival 2019. Segundo lugar, North Texas Books Festival 2019. El uno con Orbe Oscuro, el primer lugar, y con Orbe Dividido, el segundo lugar. Estas novelas, como ya les mencioné, son parte de su saga. Segundo lugar, primer lector 2018 con Orbe Dividido. Y segundo lugar, perdón, Premio Lector 2018 en la categoría Cuento con su obra La Maldición Fortia. Mención honrosa en el Concurso Internacional de Poesía y Narrativa Cultural en la Palabra 2014, y su material ha sido publicado en diferentes medios nacionales e internacionales. Como puedes ver, Cristian, tenemos un gran escritor chileno con nosotros. Gracias, Carolina. Muchas gracias por esa buena lectura, esa buena revisión de lo que es Michel Depp. Hola, Michel, muy buenas noches. Hola, hola, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Gracias por asistir acá a Teoría Micro Show. Será un gusto y un placer conversar contigo. Bueno, empecemos formalmente la conversación, ¿no? Lo primero. Sí, dale. ¿Ah? Sí, dale, dale. Comenzamos formalmente la conversación. Yo siempre acá en Teoría Micro Show tengo el mismo tic, y creo que lo hago porque yo considero siempre que la ciencia ficción tiene múltiples definiciones y nadie se pone de acuerdo, ¿no?
¿Qué es para ti la ciencia ficción, Michael? Para mí, en lo particular, como género o como definición personal. Como tú, las dos maneras me parecerían muy, muy buenas. Como género, siento que la ciencia ficción es indispensable. Desde el momento en que Verne, Wells empezaron a tomar todo este tema científico, todo este tema, todo este tema social y lo empezaron a plasmar de cierta medida en historias. Siento que la ciencia ficción se empezó a volver cada vez más a medida que el siglo XX pasaba, no un subgénero, sino que un género puntual y que es sumamente importante para el desarrollo de la humanidad en sí. O sea, me refiero en el sentido de que, por ejemplo, muchos científicos hoy y antes que nosotros, escritores, se vieron influenciados por obras escritas, por series de televisión, o por discos conceptuales de música, todo en torno a la ciencia ficción. Así que siento que la ciencia ficción es uno de los géneros más importantes y más, más amplios del siglo XX y del siglo XXI también. O sea, comienzos del siglo XXI. Y en lo personal, para mí la ciencia ficción es algo que yo vivo a diario. O sea, leo ciencia ficción, veo ciencia ficción, escribo ciencia ficción, me acuesto rodeado de ciencia ficción. Entonces, para mí no es un tema de moda el de ver que hoy es popular y se me ocurre sacar un libro de ciencia ficción o hacer ciencia ficción per se. O sea, es un tema que para los que sabemos y a los que nos gusta, se lleva adentro y te toma desde que eres muy niño y ya no te suelta más. O sea, esa es la ciencia ficción para mí en sí. Muy interesante lo que tú nos comentas. Michael. Saludos a Armando Rogeló, Andrea Prado, Rodrigo Yuri, Germán Gaibor, también saludos, buenos amigos de la casa. Hola, hola. Armando, Andrea, Rodrigo, escritores chilenos. Saludos desde acá. Germán Gaibor comenta la ciencia ficción cómo ayuda a la creatividad en los niños y al hombre. ¿Qué dices tú? ¿Ayuda o no ayuda a la creatividad? De hecho, vi un documental hace unos años atrás de la influencia que tenía, por ejemplo, Star Trek, los científicos de hoy, los que se criaron viendo Star Trek, la clásica de los 60, y con las películas que empezaron a salir a finales de los 70 y los 80. Y creo que también la ciencia ficción te da la posibilidad, como dice Hernán ahí, de potenciar la imaginación. Y cuando tú potencias la imaginación, estás mucho te
te puedes ver beneficiado en muchos campos. O sea, si eres ingeniero, si eres artista, si eres letrado, la ciencia ficción es un impulsor. O sea, creo que es un impulsor social hoy en día. Eso es interesante lo que nos comentas, ¿no? Saludos a Viviana, saludos a Hernán desde Quito, nos saluda. Igualmente saludos desde acá. Seguimos con Michael comentando sobre la ciencia ficción. Y en esto que tú hablas sobre la ciencia ficción, ¿tú opinas que la ciencia ficción tiene bastante ligación con la tecnología o no debe tener ligación con la tecnología? ¿Qué dices tú? Depende, porque lo conversaba con alguien el otro día, se me olvida con quién estaba hablando ese tema, pero hablábamos puntualmente de si la ciencia ficción debe ser un medio o debe ser una excusa. Me refiero en el sentido de que una buena historia de ciencia ficción no debe ser tan solo una historia centrada en la ciencia ficción, sino que tú puedas tomar ese conflicto entre los protagonistas y traspasarlo o traspapelarlo quizás a otros escenarios. Y la historia debe funcionar igual. O sea, el conflicto se tiene que desarrollar igual. No debe ser la ciencia ficción una excusa para escribir una historia. Eso. Es interesante el tema de no que no la ciencia ficción no sea excusa para la ciencia, para una historia, ¿no? Desde luego. Sí. Una historia tiene que funcionar por sí sola, ¿no? Debe que funcionar exactamente, dramáticamente sola, ¿no? Exactamente. Y en lo personal, me gustan más las historias centradas más en el humanismo que en la tecnología. La tecnología sí ayuda, le da, qué sé yo, potencia igual a la historia, pero creo que las mejores o los mejores libros o las mejores historias son las cuales en que el conflicto y el desarrollo gira en torno a las emociones. Más que a los lugares. Porque puedes tener, como hace un rato lo dije, puedes tener esta historia en una luna lejana de una galaxia y esa misma historia tiene que funcionar acá en la Tierra, en un pueblo, en una isla. Es exactamente lo mismo. Claro, es lógico, ¿no? Es similar a lo que una vez nos comentaba Orson Scott Card, que decía que por ejemplo, hablando sobre personajes, él decía que los personajes, aunque sean marcianos, pero tienen que tener ciertas particularidades humanas, ¿no? Que es lo que nos atrae realmente, ¿no? Aunque, sí. ¿Qué es lo que me atrajo a mí en lo particular cuando empecé a leer a Asimov? Me atrajo mucho eso de Asimov. Para muchos entendidos no es un gran escritor, para mí sí lo es. Pero siento que el gran aporte que Asimov tenía o tiene hoy día es centrarse más en los personajes. O sea, incluso en estas historias de robots que hay de Asimov, tú empatizas con las máquinas. Tú les das un sentido más humano a las máquinas, más espiritual a las máquinas. Y es cuando ya te saltas el tema,
El tema más técnico quizás no era necesario para él entrar en tecnicismo para hacer que sus historias fueran creíbles y queribles. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Que la historia sea como tú dices, ¿no? Querible y que y lo que estás diciendo, que uno quiera esa historia y que también la quiera esa historia, ¿no? De doble vía, ¿no? Así Sí, me parece sí, importante, ¿no? sí. Exactamente. Eso me Exactamente. parece, importante. Ahora, ¿cuándo empieza tu pasión por la ciencia ficción, Michael? Michelle. Mi pasión fuerte, yo creo que parte cuando soy chico, entre los 10 y los 12 años. Ahí es como se abre en mí un mundo súper súper potente cuando empecé a leer a Bradbury y da la casualidad que justo en esa época en Chile se daba mucho dibujos animados de ciencia ficción y de robots. Entonces ahí uno empieza a buscar, empiezas a leer a otros autores. Ahí empecé a leer a Asimov también, empecé a leer a Bradbury, ahí empecé a leer a Jack Vance. Me gusta mucho Jack Vance. Ahí empecé a prestarle más atención a las películas. Empecé a prestarle más atención a las series también. Empecé a prestarle atención al entorno que me alimentaba incansablemente de ciencia ficción. Y yo creo que parte de esto también es la televisión. O sea, si no recuerdo mal, a finales de los 80, no, no, 90, hubo una explosión en Hispanoamérica de series que venían de Japón, por supuesto, pero ahí un empujoncito que nos dio a todos. Nos dio esas ganas, ese empuje de querer crear historias propias al final. Sentido de los referentes que tú me hablas, referentes chilenos de ciencia ficción, ¿tuviste en entonces un momento? Soy súper tardío de referentes chilenos de ciencia ficción. Debo reconocer que empecé a con. Tuve mi primer acercamiento a Hugo Correa, no sé, hace como 15 años más o menos. De ahí Elena Aldunate también. Y de ahí no encontré mayores referentes chilenos, sino que siempre empecé a buscar autores afuera. Interesante. Y en el tema este de los referentes visuales, en el sentido audiovisual, ¿no? Hablamos Sí. de televisión. ¿Cuáles fueron tus referentes como series que te marcaron de algún modo, ¿no? Siempre las series las series de ciencia ficción marcan, ¿no? Hay series Marca, icónicas. por Por ejemplo, supuesto, a mí sí. personalmente Star Wars, ¿no? Ya. Entonces. Y yo, lo personal, soy muy fan de Star Trek. Me considero un Trekkie. Así hace un montón de años. Me gusta mucho y soy muy fan desde que la vi hace, no sé, hace un montón de años atrás. Batman
Battlestar Galactica, que yo en lo personal siento que es de las mejores series de ciencia ficción que se han hecho. Me gusta mucho una serie canadiense de ciencia ficción que se llama Farscape, que me encanta. Me gusta también es que son tantas que me cuesta escoger. Mira, vi hace un par de años, 2, 3 años atrás, terminé de ver la serie que se hizo a 12 monos. Una serie que se hizo en base a la película. Y esa serie también es increíble. Me gusta mucho Babilonia 5 también. Encuentro que es un... si Babilonia 5 hubiera sido en el universo Star Trek, sería perfecta. Interesante el tema, ¿no? El universo Star Trek también es muy emocionante a nivel de ciencia ficción, ¿no? En toda la serie de íconos que coloca. Sí. Toda la serie, ¿no? De hecho, encuentro que es más interesante el universo expandido en libros y cómics que la serie en sí. O sea, de todas las series Star Trek, me gusta mucho Next Generation. Encuentro que para mí es la mejor de todas. De ahí sigue Voyager. Me encanta Voyager. Me llamaba mucho la atención cuando recién empecé a ver Star Trek. Bueno, hace harto año atrás, de que muchos de los guiones estaban asesorados por científicos reales. Y eso era como, oh, wow. O sea, sí, en sí es ficción, pero hay teorías científicas detrás. Y eso para mí era como, wow. O sea, hay gente a la que le pagan por hablar de ciencia para armar un programa de televisión. Ya después uno se entera que un montón de películas tienen asesores científicos reales. Y es cierto lo que tú me dices, ¿no? Solo comentarte también, por ejemplo, Asimov, que fue asesor justamente de la primera película de Star Trek, Asimov, y algunas series él figuraba como asesor científico, ¿no? O sea, sí, exactamente. Y eso era como súper cool, porque al final uno leía a estos autores y decía, oye, este tipo asesoró a estos guionistas. O sea, no es menor que la base de los androides de Star Trek sean base a las ideas de Asimov. O sea, todos los androides en el universo Star Trek usan cerebros positrónicos. Eso sí es cierto, ¿no? Eso sí tienes toda la razón. Sí, totalmente. Porque Asimov se basa mucho en eso, ¿no? En esa definición con el cerebro positrónico. Exactamente. Del robot, ¿no? O sea, esa idea. Tenemos una pregunta ahorita de redes, Carolina, si nos puedes ayudar con la pregunta de redes. Teléfono, no tienes micrófono, Carolina. Perdón. Ahí sí. Disculpen. Michelle, quiero indicarte, la primera pregunta dice, ¿la ciencia ficción como ayuda a la creatividad del niño y del hombre? Y te manda una felicitación. Hernán Gaibor, desde Quito. Y eso, ya le comentamos. Ya lo comentamos.
Ya lo comentamos. Ya, perfecto. Entonces, la otra es de Nereida Villacrés. ¿De qué manera piensas que la ciencia ficción aporta para el buen desarrollo cognitivo de un niño? ¡Ah! ¡Wow! ¡Chanfle! Y yo en lo particular, mira, tengo dos hijos. Tengo un hijo que tiene 23, el cual lo tuve muy joven, y él en lo particular no tuvo un filtro de parte mía a la hora de mostrarle cosas. O sea, lo que yo veía, él lo veía. O sea, vio muchas series conmigo, leyó muchos cómics conmigo también, yo junto muchos cómics, igual, música también. Pero hoy día tengo una hija de 5, claro, y en ese sentido pienso que la ciencia ficción desarrolla y es un potente alimento para la imaginación. Pero hay que a ver, hasta hace 20 años atrás no teníamos la variedad que hay hoy día de material de ciencia ficción. Hoy día tenemos sellos especializados en editoriales en el que hay escritores que hacen libros puntuales para niños basados en ciencia ficción. Así es. Creo que la fantasía también es un potente vehículo para el de desarrollo cognitivo. Pero siento que la ciencia ficción tiene un aporte adicional que es el gusto por la ciencia. Claro. Que finalmente el niño sí va a enganchar por las historias, por las aventuras, qué sé yo, pero va a llegar el momento en que va a querer saber e investigar cómo es que funciona este motor, cómo es que este personaje pudo hacer esto y esto otro. Entonces, ahí empieza el trabajo investigativo también propio. Claro. Claro que sí, y están, ahora hay tanto acceso a la información, es tan rápido, es tan cambiante que es fundamental que los chicos puedan empezar a escoger y tomar en cuenta la ciencia ficción, o sea, que la ciencia ficción nos pueda conducir justamente a esto, a la investigación, a querer involucrarse en estos otros momentos. Me llamó mucho la atención justamente la diferencia entre tus dos hijos. Digo, claro, el primero... vivió la ciencia ficción junto a ti y a la segunda, claro, le has podido guiar un poco en su acercamiento. Sí. Entonces, sí, vamos a ver cuando la niña sea mucho más grande, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es resultado en sí? Pero sí te puedo decir que creo que la ciencia ficción, como te lo comenté hace un minuto atrás, tiene la capacidad, bueno, tiene la virtud de tener teorías científicas detrás. Claro. Que no es lo que pasa en la fantasía. La fantasía en sí no puedes explicar nada. O sea, ¿quién hizo esto? Un mago lo hizo. Entonces, claro, no existe esa inquietud. Claro. Muchas gracias. ¿Qué la ciencia te da?
Muchas gracias, Michelle. Ya ha vuelto Cristian con nosotros. Gracias. Yo ya me sumo en un momento. Digamos, gracias, Carolina, por las preguntas que nos estás dando desde la red. Sigamos acá con la conversación. Buenas noches, Nereida Pillacres. Saludos desde acá, desde Teoría Micron Show. Sigamos avanzando, Michael, en la conversación, que me parece. Es decir, Nereida nos comenta, hay un comentario de Nereida que nos dice, es decir, que la ciencia ficción y la imaginación van de la mano porque un buen lector conduce en su imaginación el tema que está leyendo. Sí, yo creo que sí, está bastante claro lo que nos comenta. Me parece que va por ahí, ¿no? Ahora, un poco quiero ahora adentrarme un poco en el tema contigo ya de tu obra, ¿no? Que me parece interesante hablar sobre, y voy a focalizar ahorita hablando sobre Orbe, ¿no? Esa trilogía Orbe que tú tienes, que tuvo varios premios internacionales, ¿no? En tu novela Orbe, en esta novela leemos las aventuras de Eucán y Neuen, bueno, dos hermanos de Valdivia que empiezan en Latinoamérica y terminan en una galaxia distante mediante una abducción. ¿Cuál era tu intención, Michael? La intención primaria o la intención que se fue creando. No, la intención primaria, ¿no? La intención primaria. Uno siempre como escritor tiene una intención primaria que después los lectores la transforman. Pero la primaria, ¿no? Sí, mira, la intención básica era hacer un cuento. O sea, era un cuento normal, X, pero finalmente se transformó en un libro que a la mitad del primer libro ya tenía pensado en hacer un segundo. Y ya en el segundo dije ya un tercero, pero básicamente era contar quizás modificar o cambiar un poco ciertas experiencias personales de mías. O sea, reflejar en cierta medida la relación que tengo con mi hermano menor. Y en cierta medida ahí se trasluce mucho. O sea, hay ciertos lectores más viejos que han leído esta saga Orbe y sacan el limpio una segunda o hasta una tercera lectura. Pero lo personal comenzó como una historia entre hermanos. O sea, era una historia básica entre mi hermano y yo. Lo que nos comentas, y en esta trilogía Orbe, ¿no es cierto? Se nota, dices que viene desde los personajes principales, vienen de Valdivia, Chile. Ahí, ¿cómo se involucra Latinoamérica en esta historia? ¿Cómo sale tus ganas de involucrar a Latinoamérica aquí en una historia de ciencia ficción? Latinoamérica puntualmente no se ve involucrada así fuertemente en la saga, sino hasta el libro número 3. Bueno, final del libro 2 y ya el libro número 3. Quería que los personajes en sí partieran de un sitio que me gusta. Y Valdivia, en lo personal, es una ciudad y es una zona que me encanta. O sea, el tema de los bosques, los ríos, lagos que hay hacia esa zona, me gusta mucho. Entonces, en primera instancia, quería que mis personajes partieran desde un sitio al que me gusta mucho ir. Y ese sitio es Valdivia. Ya en el libro número, bueno, final del libro 2, se muestra
que hay una conexión con el sur del mundo, y ya en el libro 3 gran parte del libro 3 tiene, o sea, el libro número 3 termina en Chile, en el sur de Chile. Maravilla, me parece bien, ¿eh? Lo que tú nos comentas ahora, ¿cómo manejaste en la investigación que supongo hiciste tú para tu libro? ¿Cómo la manejaste? ¿Nos puedes comentar algo de eso? La investigación más fuerte que hice fue para el libro número 3, porque el libro número 3 tiene un tema muy fuerte con el pueblo mapuche. Entonces, el primer capítulo del libro número 3 está ambientado en la Araucanía en 1556-1557, en plena invasión española hacia el sur de Chile. Entonces, claro, ahí tuve que preguntar, leer, investigar para no cometer un error ahí. Pero esa es la investigación más fuerte que hice al final, para el libro número 3. Claro, entonces ahí está una investigación bastante interesante, pero me llama mucho la atención esto del pueblo mapuche. ¿Por qué nació tus ganas de colocar en una historia de ciencia ficción a un pueblo tan ancestral como los mapuches? En lo personal, creo que le debemos siglos de respeto a los mapuches. O sea, hay un tema con los pueblos originarios en Chile, en general, con el pueblo Yagán, con el pueblo Selkman, con el pueblo mapuche. Históricamente Chile no ha sido benevolente con sus pueblos originarios. Históricamente ha habido genocidio hacia el pueblo originario en Chile. Entonces creo que estamos en una época en que tenemos que reivindicar a nuestras raíces. Sea como sea, no por nada el pueblo mapuche fue de los pueblos que más resistieron la conquista española. O sea, hubo una resistencia fuerte y potente ahí. 200 años haciéndole el aguante a los españoles. Entonces creo que el pueblo mapuche merece más respeto, y parte de eso está en nosotros, que somos escritores, en este caso, colocarlos en la palestra y reivindicarlos también. Interesante. Parte por ahí, sí, al final. Sí, para mí me parece súper acertado aquello, ¿no? Lo que tú nos comentas, súper acertado. Pero también en Orbe Ponte vemos también a Nauquén y a Nehuen, que vemos dos personajes que luchan por un bien común, ¿no? Un poco yo me preguntaba si te inspiraste quizás en las cosas latinoamericanas cuando han luchado siempre contra un enemigo común, ¿no? Sí, mira, no lo hice quizás conscientemente, pero al darle después una vuelta, tenía un tema de esa lucha quizás centenaria que todos hemos tenido en Latinoamérica,
Ecuador, Perú, Colombia, Chile, contra el imperialismo. O sea, contra el conquistador extranjero que viene de afuera con la fuerza de la tecnología a imponerse. Y en cierta medida sí, hay algo de eso en la saga Orbe. Más en el libro 2 y 3. Ya que siempre he sentido que el libro número 1 es más una introducción al universo Orbe. Por eso que es más rápido y es tan corto quizás en las descripción de personajes, pero ya después eso se profundiza más en los otros libros. Pero sí hay un tema de representatividad y de lucha quizás hacia el invasor, hacia el imperialismo, hacia el que viene con más fuerza y más tecnología. Interesante lo que nos comentas con respecto a tu saga. Tú recientemente publicaste tu novela Front 243. ¿Puedes contarnos sobre tu novela un poco de qué va esa novela? Esa es una novela, mira, cortita, es un novelette, de hecho, en formato pulp de bolsillo. Este libro son cinco cuentos, es una mezcla de ciencia ficción y terror. Es una, bueno, es la introducción de un libro más largo que se va a publicar en España el próximo año. Y habla sobre, bueno, es una mezcla, como dije, de ciencia ficción y terror que encuentro que cuadra mucho, y es la historia en cierta medida de un ser que viene desde otro universo y llega por casualidad al nuestro, y su llegada empieza a romper todo al final. Todo. Hay brechas espaciales que se abren por todo el planeta, por los sistemas colonizados por el hombre, dejando entrar a un montón de criaturas extrañas que no existían acá. Y ahí se empiezan a desarrollar estos cuentos, que en este particular son cinco, pero el que se va a publicar en España tiene 15, 10, 16 cuentos más o menos. Sí. O sea, forman parte del mismo bloque, digamos, de cuentos ambientados en la misma... En ese universo, sí. En ese universo, ¿no? Sí. O sea, me parece interesante el tema, ¿no? Eso también en redes también se lo puede conseguir, supongo, ¿no? En internet. Sí, está en la página web de Siege Ediciones. Ya, Siege Ediciones es aquella que publicó tus cuentos. Me parece interesante lo que nos has comentado sobre tu reciente libro. Ahorita tenemos el bloque de Carolina. Carolina nos hablará sobre las nuevas tecnologías que impactarán en el futuro. Carolina, coméntanos. ¿No se escucha? No se escucha, Caro. No se escucha. Estás hablando sin micrófono todo el tiempo. Perdón. Sí. Segunda vez, perdón. Este ha sido mi programa sin micrófono. Perdón. Entonces, yo quería comentarte sobre la impresión 3D, justamente porque
no, esto no ha alcanzado ni remotamente su potencial. Hay una idea que lleva tiempo sobre la mesa y que se está convirtiendo poco a poco en realidad, la impresión de tejidos orgánicos, más conocida como bioimpresión. Las aplicaciones de este tipo de tecnología se centran sobre todo en el campo de la medicina, ya que la impresión 3D podría permitir imprimir órganos y diversos tejidos destinados a la investigación, a la práctica de procedimientos quirúrgicos e incluso al tema de trasplante. Esto en sí ya representa un gran avance y significaría de dejar de tener estas listas de donantes y de espera que se tiene en muchos casos de donación y podríamos salvar muchas vidas. No obstante, las aplicaciones de la bioimpresión no se limitan al campo de la medicina. La industria alimentaria podría beneficiarse enormemente de la bioimpresión, ya que permitiría obtener ciertos productos de manera ética. ¿Por qué hablamos del tema de manera ética? Porque la ganadería es una de las actividades humanas más contaminantes y ante el creciente preocupación por el tema del cambio climático y el bienestar animal. Algunas empresas han desarrollado la alternativa centrada en la impresión 3D. Por ejemplo, la opción que plantea es imprimir directamente carne, o sea, sin pasar por órganos en sí, sino imprimir carne. Para evitar justamente el sacrificio de estos animales. También se está planteando y ya se están haciendo pruebas para imprimir carne vegetal, que termina teniendo el sabor de la carne de res, se podría decir, la claro. carne animal, y es carne vegetal. ¿Qué piensas tú, Michelle, de este tema, ¿no? De este abordaje desde la impresión 3D, de la bioimpresión y estos dos enfoques, ¿no? La parte médica, la parte de medicina y la parte que tiene que ver justamente con el tema alimentario. A ver, es un tema súper complejo tecnológicamente hablando y moralmente hablando también. Porque tenemos a su vez el avance tecnológico que es necesario y es indispensable para el desarrollo de la civilización. O sea, eso es inherente a la civilización. Pero también si no tenemos guías legales y guías morales sumamente claras, esto puede ser un desastre en el futuro. Voy, por ejemplo, al tema de lo que comentaste tú, de la carne sintetizada. La comida o la carne sintetizada no es algo nuevo. O sea, ya la ciencia ficción se trata desde hace 30, hace 40 años. Pero el tema es ¿quién nos va a provocar? A nosotros en particular, como seres humanos. No quizás en nuestra generación, no quizás en la próxima generación, pero en dos generaciones más. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de eso? Genéticamente hablando, me refiero. El otro tema, claro, va por un tema de abastecimiento y de dar darle alimentación a la población. Y al ritmo que estamos, vamos a tener una sobrepoblación importante en el futuro. Y el planeta no va a ser capaz de sustentar esa población. O sea, no van a haber cultivos suficientes para sustentar a esta población. Si bien hay investigaciones sobre el uso de algas, que puedan suplir alimentariamente ciertas necesidades. En China están trabajando hace décadas sobre el uso en distintos niveles de las cucarachas. O sea,
Tenemos criaderos de cucarachas en China, en la que ellos crían millones y millones y millones para múltiples usos. Desde hacer ropa. Una proteína alternativa. Claro, desde hacer ropa, desde hacer elementos de uso diario como cepillos de dientes, pastas, champú, hasta hacer comida en base a bichos. Cosa que no me parece tan descabellado. O sea, si lo vemos así, para el planeta sería mucho más sano el tener millones de fábricas o de criaderos de insectos. Granjas de insectos, criaderos de insectos, ¿cachai? A tener hectáreas, millones de hectáreas para pastizales, para la cría de ganado. O sea, si la conciencia social está mostrando claros índices de que la conciencia social va hacia el vegetarianismo hoy día. Puede que no lo veamos en 20 años más, en 30 años más, en 40 años más, pero ¿qué va a pasar después? O sea, tenemos que estar viendo las alternativas que se están mostrando. Y el tema, claro, es de la impresión 3D para poder imprimir material orgánico ingerible, ya es súper heavy. Es como, ¿hasta dónde estamos llegando? Porque si bien creo que el imprimir órganos va a salvar millones de vidas, el imprimir riñones, el imprimir tracto digestivos, el imprimir corazones incluso, va a salvar un montón de vidas. Pero la investigación que se está haciendo, a ver, siempre he creído que hay una investigación A, que es la que te muestran. Ah, claro. Es el objetivo final. Y está la investigación B o la investigación C, que es la que no te muestran y que usan para usos militares. Y que nosotros recién las podemos ver en revistas especializadas, en programas especializados ya, cuando tienen la tercera o la cuarta generación de esa tecnología ya en uso. O sea, también hay que verlo desde el punto ético, porque, por ejemplo, hace muchos años atrás, cuando se empezó el tema de la clonación celular, cuando se comenzó el tema de la oveja clonación, claro, muchos países primermundistas firmaron acuerdos, tratados, ¿ah?, de que la clonación y el estudio de células humanas estaba regida bajo ciertos estándares y cierto reglamento. Pero no todos los países firmaron los acuerdos. Así, como todo. Entonces, quizás hoy en día tenemos desarrollada la tecnología para la creación de clones. Y la creación de clones va de la mano para la creación de partes de repuesto. Claro. O sea, es súper, súper llamativo, ¿no? O sea, tomar en cuenta que todo va a tener dos caras, que todo tiene, no puede ser analizado como de un solo punto de vista ni con un solo interés. Tiene que llevar al mundo, ¿no?
y el tema alimentario creo que sí es fundamental llevar un análisis mucho más profundo que podamos como sociedad y como seres humanos cuestionarnos, porque no es solamente el ganado en los pastizales, que ya con eso perdemos bosques, es la cantidad de agua que se requiere para la industria, y para, agua es lo que cada día hay menos. Entonces, creo que debemos tomarlo al final. Bueno, Cristian ya, Cristian ha regresado. No, ahora sí. Ahorita hemos, gracias Carolina por tus palabras, y bueno, aquí cerramos ya, estamos al final de Teoría Omicron. Primero agradecer la presencia de Michel Depp por haber tenido la amabilidad de acompañarnos en este programa. Michel, tus palabras finales, por favor. Mis palabras finales, chicos, gracias por la invitación. Pasé súper bien. Gracias otra vez. Y sigan leyendo ciencia ficción, sigan aportando a la ciencia ficción los que están escuchando o están viendo el programa. Sigan, apoyen a los escritores locales de sus países. Muéstrenlos, cómprenlos, distribúyanlos, compártanlos en redes. Es la única manera en que vamos a poder tener una identidad latinoamericana de ciencia ficción. Eso. Gracias por tus palabras, Michael. Palabras finales, Carolina. Sí. Ya. Bueno, quiero... Cristian, más que nada decirte, he pasado muy bien el día de hoy, ha sido un programa muy entretenido, muy interesante, muy, muy entretenido nuestro invitado, y como siempre, yo agradecida por estar aquí, y creo que tenemos, como dice Michelle, seguir con este trabajo de impulsar la ciencia ficción, y nos vemos en el siguiente programa. Antes de irnos, sería interesante comentarles también que Michel Depp también compartió con nosotros un artículo de Star Trek. Michel Depp. Michel Depp compartió un artículo con nosotros sobre Star Trek en nuestra revista Teoría Única. Lo pueden encontrar también ahí, ¿no? Nos compartió sobre el universo de Star Trek, nos hizo un simpático artículos sobre el universo Star Trek, ¿no? Que lo pueden ver. Star Trek para mí es ir algo así, ¿no? Sí. Así es, lo que es Star Trek para ti. Será muy interesante el tema donde te definías fanático de Star Trek, eso sí fue muy interesante. Les agradecemos mucho por su presencia. Aquí estamos cerrando Teoría Omicron, solamente quedar con el último anuncio. Teoría Omicron, esta semana sale Teoría Omicron, la revista Teoría Omicron de este bimestre. Sale ya esta semana. Bueno, gracias omicronianas y omicronianos, aquí finaliza nuestro programa. Les agradecemos por haber seguido en esta transmisión, y como siempre decimos aquí en Teoría Omicron, todo lo que sucede en la ciencia ficción y la fantasía ocurre en el multiverso. Hasta la próxima.